El cine tiene el poder de hacer que el espectador viva la ficción como una realidad. El encanto de la pantalla grande hace que miles de películas sean taquilleras a nivel mundial, en especial aquellas que presentan una continuación. Las sagas de ciencia ficción, dirigidas a un público joven, tienen determinadas características que las hacen exitosas. A continuación, vamos a mostrarte qué es lo que hizo que estas películas resulten reconocidas a nivel mundial. Muchas sagas de ciencia ficción se convirtieron en éxitos atrayendo a un público que las sigue a pesar de los años. Estas películas se destacan por presentar situaciones mágicas, personajes con superpoderes e increíbles luchas montadas con efectos especiales. Un anillo para gobernarlos. That was pretty much of a low point. I had no special effects and I didn't even know whether we were going to get the ships to work. So it was a pretty desperate time. Star Wars marca un antes y un después en el uso de los efectos visuales y sonoros en la pantalla grande. Fue la primera película que exigió el diseño de trucos y tecnologías hechos a medida para lograr un mayor impacto visual. Además, esta saga impulsó una mayor atención en la producción de un sonido envolvente y de una música que resultara reconocible. George introduced the idea of what he called an organic soundtrack. George thought that Chewbacca might be made up from recordings of dogs or maybe even bears. In addition, I recorded some lions and tigers. Pero otras cosas han influido en los resultados exitosos de estas sagas cinematográficas. Cuando en la década del 70 se crea el formato VHS, el modo de consumir cine cambia rotundamente. Las películas pueden verse en casa con una mayor comodidad. En la actualidad, el DVD, los canales que emiten películas y el fácil acceso a Internet hacen que el público tenga un contacto más cercano con el cine. Así, surgen seguidores que conocen en detalle cada escena de los films y que las analizan mientras esperan un nuevo capítulo. No, yo me quedaré con Padre. Lo has hecho muy bien. Pero yo me encargaré ahora. ¡Black! Up until that time, merchandising had been relatively unknown. When I took over the licensing, I simply said, I'm going to be able to make t-shirts, I'm going to be able to make posters, and I'm going to be able to sell this movie, even though the studio won't. So I managed to get control of pretty much everything that was left over that the studio didn't really care about. Es usual que junto con las películas se desarrolle una clara estrategia de marketing asociada al lanzamiento de una merchandising de colección. Así, los seguidores consumen todo producto relacionado con su saga favorita y las productoras aseguran mayores ganancias. Una forma de hacerlo es tomar productos que hayan logrado un éxito. De este modo, surgen películas como Harry Potter, El Señor de los Anillos y X-Men, creadas en base a libros y cómics ya reconocidos a nivel mundial y que tienen un público estable. Queda claro que para lograr el éxito de estas películas, se necesita de un conjunto de factores que, combinados, dan como resultado films destacados que no dejan de sorprendernos. La tecnología ha avanzado y los ritmos de vida son otros. Por eso, el cine y el público ya no son los mismos. Las películas, por tanto, se piensan en base a las nuevas necesidades de esos consumidores, y aunque esto funcione, no puede decirse que haya una receta única para el éxito asegurado. Se necesita una mente creativa y de mucho esfuerzo para llevar adelante una saga fantástica. Es por eso que el público la sigue eligiendo.